Jennifer Escamilla. ¿Qué pasó? Se me había quedado mi carro y iba por aceite y para que me ayudaran a echar aceite, y en eso vinieron dos muchachas y me golpearon, me tiraron al piso y me agarraron del pelo y me robaron mi celular y me quebraron las propiedades. ¿Cómo eran los muchachos? ¿Las conocen? No, no, nomás, no me acuerdo ni cómo se miraban, nomás ellas se, donde se acercaron y me tiraron y me golpearon. ¿Dónde fue esto? Pues sí, me echaron maldiciones y qué estaba haciendo ahí. Yo les dije, antes que se acercara para golpearme, le dije, yo no quiero problemas, yo más quiero, o sea, a componer mi carro para irme. ¿Dónde ocurrió esto? En Vías de Carmen. Sí, donde nomás se me quedó mi carro ahí, dejó de funcionar y necesitaba aceite y yo nomás quería componerlo para irme para mi casa. ¿De dónde es usted? Yo soy de Ile Paz. ¿Solamente te robaron el celular? Sí, pues me robaron el celular, pues me golpearon y me quebraron unas... ¿Venía de visita o...? Sí, aquí vive mi familia. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó el viernes. ¿Andaba usted sola? Sí, yo andaba sola. Yo andaba sola. ¿Tiene problema con ellas? No, no, yo nunca ni las conozco a ellas, muchachas. ¿Cuántas eran? Eran dos, dos muchachas. ¿Andaban drogadas, intoxicadas, no sabes? No, pues no sé. ¿Ya las vas a denunciar? Sí, ahorita ya, desde... ¿Las personas no andaban tapadas de la cara? No. ¿No alcanzaste a ver cómo eran y qué ropa traían? No, como le digo, pasó tan de volada, yo más iba caminando y ellas llegaron y corriendo y... Y así, diciéndome cosas y ya pasó y me golpearon. ¿A qué hora sucedió esto? Esto pasó alrededor de las... como las una. Sí. ¿De la tarde? De la mañana. ¿Y no había gente para pedir ayuda, no? Ahorita estaba... Sí, salieron todos los vecinos y ellos estaban ahí cuando pasó todo. ¿No la detuvieron? No, no. ¿No se Jennifer Escamilla.